Este territorio del sector del Codito, compuesto por 18 barrios, he trabajado con las juntas de acción comunal, he trabajado con los colegios como delegado, presidente de asociaciones del Colegio Nuevo Horizontes, como he sido del Colegio Los Cerros, como también he sido de Usaquén, del General Santander, he sido presidente encargado de la Junta de Acción Comunal de Buenavista, segundo sector, he sido vicepresidente y fiscal, he sido vicepresidente del canal comunitario de acá de Teleunidos, y mi trayectoria pues es siempre trabajar con las comunidades. Llevo más de 35 años, empecé en el barrio El Codito, donde soy oriundo, donde nací. Llevo 34 años viviendo acá en el barrio Buenavista, donde nacieron mis hijos. Esa es mi trayectoria como líder, y siempre preocupado por las necesidades de mi comunidad. Bueno, el trabajo nuestro con varios compañeros es la protección de los cerros, la parte alta, donde han habido muchas invasiones, trasteos de escombros de otras localidades a dañarnos el cerro, una reserva natural muy hermosa que tenemos en este territorio, el sector del Codito. Y realmente pues se han hecho las alertas tempranas a nivel local y distrital. Bueno, acá en los sitios culturales tenemos el Salón Cultural, donde cabe más de 600 personas, es de Buenavista, segundo sector. Tenemos el Salón Comunal del Horizonte, que siempre es muy prestado. Tenemos el Salón Comunal de Chaparral, el Salón Comunal de Buenavista, de La Estrellita. Y estos son salones que se han prestado para hacer muchos programas de, digamos, de deportes, de cultura, de música, de acercamiento entre bandas de muchachos que estaban cogiendo malos caminos. O sea, se han hecho temas culturales muy bonitos, olimpiadas de microfútbol, de basquetbol, de atletismo, de ciclismo. Y siempre apoyados por todos los líderes y presidentes de juntas de acción comunal, que son muy recordados acá. O sea, hay una cantidad de líderes muy importantes en este territorio que siempre han estado a la vanguardia de todas las necesidades de nuestras comunidades. Bueno, aquí han habido buenos programas que se han traído la siembra de árboles, volver a traer el monte nativo, a cuidarlo, a colocar cercado, a hacer las alertas, las denuncias de invasiones que han traído de otras partes, engañando a las comunidades, y pues tratar de recuperar eso, y evitando también de que las escombreras que vienen de otras localidades de Bogotá nos las estén colocando acá en los cerros nororientales del parte alta del Codito, como es colindando con el municipio de La Calera. Sí, nosotros hemos hecho muchas actividades ambientales con entidades distritales también hemos estado con la CAR, con el Inderena, con varias personas que tienen conocimiento del medio ambiente. Hemos estado con noticieros también, hemos hecho recorridos con helicóptero, hemos mirado la devastación por apoderarse de las areneras. Entonces realmente se hacen las alertas tempranas y se han logrado recuperar algunos campitos de cosas que ya estaban perdidas.
líder comunal desde el año 96, he estado de presidente, cogimos el barrio cuando el barrio realmente no tenía ninguna zona ni pavimentada, no tenía, necesitaba el arreglo general y tuvimos la oportunidad de comenzar trabajando con obras con saldo pedagógico, tuvimos la oportunidad de ganarnos dos concursos de obras con saldo pedagógico donde ejecutamos 6 vías peatonales, tuvimos la oportunidad de hacer la pavimentación, con Cervecería Leona también nos colaboró para hacer bazares, para poder hacer la iglesia de nuestro barrio. Estuvimos después de esa iglesia, hicimos el parque, el campincito, donde gracias a Dios se benefician más o menos unos 800 muchachos de nuestro barrio y de nuestra comunidad. Después tuvimos la oportunidad de hacer unas obras de la alcaldía, el ejército y la comunidad. Todos tres colocábamos un aporte y se hicieron 6 vías peatonales y así íbamos trabajando todos los días para poder obtener y mejorar nuestro barrio y nuestra comunidad. Después se hizo el cambio de la red de energía, se hizo el cambio de la red de teléfonos, tuvimos la oportunidad de llegar a que nos construyeran el aula ambiental más hermosa del norte de la localidad 1 de Usaquén, que la tenemos en la parte alta de nuestro barrio. Es muy bonita, es donde nace el agua, el agua potable, donde tuvimos los tanques de reserva que nos alimentaron durante toda hasta el año 83, teniendo la oportunidad de ya teníamos los servicios de agua potable y alcantarillados y todo. En ese momento esta agua quedó como una reserva natural, eso está dentro del aula ambiental. Las personas que quieran subir a conocer el aula ambiental, es una parte muy hermosa de la localidad 1 de Usaquén, la tiene Soratama. Ahí hemos trabajado con las juntas de acción comunal, con los gobiernos, con las alcaldías, hemos tenido la oportunidad de arreglar el salón comunal también con la alcaldía. Ahorita acabamos de terminar hoy hace 8 días un parque que nos lo hizo una ONG que se llama Pasearte, y ellos nos colaboraron para poder hacer un parque nuevo de nuestro barrio, que es una obra grandiosa para los niños. Se llama la ciudad de los niños, y así sucesivamente hemos tenido muchas oportunidades y no las hemos dejado perder. En realidad, a nivel Bogotá se han traído los niños para que conozcan esta aula ambiental y tengan la oportunidad de darse en cuenta los árboles y todas las matas que hoy en día utiliza el Jardín Botánico para la recuperación de los cerros nororientales. Con los abuelos tuvimos unas huertas, o se tuvo unas huertas arriba en el aula ambiental, pero resulta que el gobierno hoy en día no deja de entrar los abuelos a esas aulas porque no están asegurados, y como hoy en día todo tiene que ser con seguro y ARL, pues es muy, muy difícil que ellos volvieran a esta aula por la falta de esa seguridad. Pues lo cultural lo han trabajado unos amigos de la Junta de Acción Comunal, pero por la falta de recursos y con la pandemia todo esto se ha parado, porque como no se puede dictar acerca de nada, prácticamente de reuniones ni de nada, hasta ahorita la nueva Junta de Acción Comunal ojalá puedan seguir trabajando con todos los jóvenes y los abuelos y todo. Prácticamente toda la función del aula ambiental se hizo con la comunidad en su momento. Sin embargo, vino una empresa que fue la que adecuó los caminos, adecuó los túneles, los puentes, hicieron los miradores, pero relativamente la arbolización fue parte de la comunidad y un vivero que existía al lado del campín. Se llama el campincito, ¿no? Es al lado de la escuela. Tal, aquí donde uno tumbe un árbol, todo el mundo se le viene encima. Creo que es lo más apropiado. Entonces, solo a no ser que esté en alto riesgo, y eso ya toca la CAR y es un proceso muy largo,
relativamente acá, ¿no? Y la cosa ambiental ha sido muy buena, sobre todo el desarrollo del barrio, porque ha servido, sube mucha gente, está muy bien protegido. Si uno viene en plan de deporte, se sube el barrio trotando o caminando. Con solo caminar ya es hacer deporte y la pasa uno bien. También tenemos que tenemos que resaltar es que el señor Tomás López, presidente de la Junta de Acción Comunal, concursó en una auditoría y se ganó un parquecito que se le regalaron a la comunidad. Está instalado al frente de la iglesia de Soratama. También ahí se piensan sembrar a un futuro, ¿no? A un futuro se piensan sembrar arbolitos. Y también fue un parque que fundó, se lo ganó en una fundación y la verdad quedó muy bonito. Vale la pena traer uno, si uno trae a sus niños y no hay ningún inconveniente, ahí pueden pasar con mucho gusto y de paso si llegan a las 11 de la mañana pueden pasar a la misa, que eso no le pasa a uno nada. Acá en ese parque se puede, eso hacen la fiesta de la Virgen del Carmen, lógicamente por el COVID no se ha hecho, la fiesta de la Virgen del Carmen. Gabriel Eduardo Cortés Rincón, Huamán Puma de Ayala, es el nombre que tengo indígena. Soy descendiente de Usaca, la hija menor de Tisque Susa, que la casaron los españoles con Juan María Cortés de Insignares. De ahí viene el nombre usaquén, un poco despectivo, pero Usaca significa debajo del palo. Y las Usacas eran las niñas, seguramente hijas de personajes importantes entre los muiscas, que eran sacrificadas en sacrificios humanos un poco duros para, digamos, nuestra cultura, nuestra percepción, pero ellas las colocaban en el fondo de un hueco donde colocaban el palo principal de los bohíos, y ellos pretendían creer que el espíritu de la niña iba a darle una energía positiva y especial a esos bohíos. Usaca, mi tatatatarabuela, se salvó de morir porque llegan los españoles y en lugar de hacer ceremonia, pues les tocó huir un poco, correr o corretear por la sabana de Bogotá. Pues soy de Usaquén. De acá, pues la familia tiene mucho tiempo, mucha historia. Últimamente, pues me he dedicado a hacerla un poco más visible. Yo sabía de mi ancestro indígena desde cuando tenía 10 años, ahora tengo 64, y eso me dio gran curiosidad y me puso a investigar. Y eso me volvió historiador sin que yo tenga ningún título formal como historiador. Pero he recogido la historia de Usaquén desde diferentes matices. Tal vez uno de los aportes más fuertes que recibí un día, tendría yo unos 14 años, el cura párroco me mandó llamar y alguien le contó que yo estaba recogiendo la historia de Usaquén y me regaló una copia de una investigación que hizo un párroco que vivió en la época en que se estaba haciendo la anexión de Usaquén al Distrito Especial, ahora Distrito Capital. Ahí por ejemplo me enteré cómo en 1776 hubo un trasteo de los nativos muiscas del territorio de Usaquén a Soacha. Fue una decisión tomada por el virrey Maldonado, obedeciendo instrucciones del rey Carlos III. El asunto era que cada caserío, cada poblado de todo el territorio de la colonia tenía que aportar una determinada cantidad en oro, en plata, en especias, etcétera, a el reino español para financiar la guerra que tenía España con Inglaterra principalmente. En ese inventario, pues la cabeza del inventario
es el, o mejor, la cabeza de la historia, es el inventario de la iglesia doctrinera que existía en Usaquén. Pero al ahondar un poco en la investigación, empezamos a encontrar indicios, todavía no hay pruebas, indicios de que ese traslado de los indígenas de Usaquén a Soacha fue violento. Quienes se opusieron a esa migración a la fuerza, parece que fueron, igual como sucede en esta época, fueron muertos. Y sus bohíos, su caserío fue quemado. Lo digo porque he tenido que recorrer algunos sitios de Colombia y he llegado hasta el Cusco, donde conocí un poco la historia de un personaje que se llamaba Gabriel Condorcanqui, que tenía un alias muy especial y muy, digamos, se volvió un nombre muy significativo en América Latina. Su nombre de guerra era Túpac Amaru, pero su nombre de pila era Gabriel Condorcanqui. Estuve allá en el Cusco, di una charla a un grupo de jóvenes allá en el Perú, haciendo como una especie de paralelo entre lo que yo había visto del recorrido desde Colombia hasta ese lugar, había yo identificado un montón de cosas iguales a nivel del medio ambiente, flora, fauna principalmente, y claro, como tenemos una ascendencia común, como es la ascendencia indígena y la ascendencia española y europea, pues hay costumbres y maneras de vivir que son casi idénticas. Claro, ahí de las cosas hay nombres distintos, ¿no? Pero de los momentos hermosos fue un día en el Machu Picchu. Estaba tomando fotos y llegó un copetón y se paró en una ventana de uno de los, el único bohío que tiene techo, que lo acondicionaron allá los del parque de la ciudad, y el copetón me posó y le tomé varias fotos. Bueno, era una copetona, para ser precisos. Eso me indicó que pues esa fauna que existe ha recorrido nuestros Andes. Y algo que para mí se fue convirtiendo en algo llamativo fue encontrar lugares, hitos geográficos en todo el recorrido que tienen los mismos nombres. Yo acá en Usaquén, en este sitio donde estamos, en lo que llaman últimamente la Plaza Fundacional, que para nosotros los nativos de Usaquén era nuestro parque porque aquí veníamos a jugar. A los 14 años fui secretario de la Junta de Acción Comunal. Y a partir de allí me vinculé a todos los procesos, digamos, de una manera mucho más consciente. Yo conocí de la política desde cuando empecé a leer. Yo no aprendí a leer una cartilla de lectura en el colegio. Yo aprendí a leer porque mi papá, sin él proponérselo, me enseñó a leer en el periódico El Tiempo. Por esa razón yo creo que soy polifacético y ando metido en muchos temas. Entonces, con la localidad de Usaquén he hecho lo mismo. Entonces me he metido en lo político, me he metido en lo cultural, me gusta lo científico, como quiera que estoy vinculado con la astronomía, conozco de astronáutica. Usaquén tuvo que ver con el programa Apolo a la Luna. Aquí estamos cerca de la casa donde funcionó Tela Huatay, que fue proveedora de la NASA, con la que se hizo recubrimiento de todas las naves Apolo que fueron al espacio, menos la primera. La razón es porque la tela que se fabricaba en Usaquén era incombustible, hecha de lana de oveja, y la hacía una señora que había sido una campesina que llegó a Usaquén, ella nativa de Floresta, Boyacá, y ella vino a hacer ruanas originalmente, pero un gringo la puso a tejer tapetes, a tejer colchas, a tejer cortinas,
y terminó por razón de un incendio que hubo en el Apolo 1, que murieron los tres astronautas, en proveedora de ese recubrimiento interno de las cápsulas. Cuando la cosa salió a los periódicos, y yo como era un lector del Tiempo desde los 5 años, entonces me vinculé con el tema y no me he desprendido. Soy astrónomo aficionado, invito a la gente a mirar al cielo, celebro cada cumpleaños de cada persona como una vuelta más alrededor del sol. A veces hay personas que se aterran, se preocupan, que tienen algunos niveles de suspicacias, pero ese es Gabriel Eduardo Cortés Rincón, que fue de Usaquén. Actualmente soy miembro del Consejo Local de Cultura de Usaquén en representación del patrimonio local, y a la vez en la mesa distrital de consejeros locales de patrimonio. Bueno, acá en Usaquén hemos hecho muchas cosas. Cuando apareció por primera vez el mercado de las pulgas, pues los comerciantes, los artesanos, pintores, las personas que venían a ofrecer sus productos, muchos llegaban en su carro y nos tapaban la puerta de la casa. Yo más de una vez quedé obstruido en el garaje y yo no podía mover mi carro en todo el día hasta que el dueño del carro apareciera. Entonces eso generó algunos conflictos y al comienzo pues fue muy difícil aceptar esa transición. Pero en la medida que fuimos investigando empezamos a entender por qué había mercado, qué pasaba con las personas que llegaban al mercado, y muchas personas habían llegado huyendo de la guerra, de la violencia. Y eso pues nos hizo sensibilizar y mirar el asunto de otra forma, de otra manera, porque pues para nosotros era una invasión a la cual no estábamos de acuerdo. Eso lo hizo la alcaldía sin consultar a la comunidad. Entonces la reacción de la comunidad fue irnos en contra de una decisión absurda e inconsulta que pues nos puso visibles, y pues nos ganamos muchos adjetivos y muchas animadversiones, pero ahora digamos lo recuerdo como de forma alegre, porque mientras que estuvimos en la oposición, eso hizo cualificar el mercado. Ellos entendieron que pues eran intrusos y empezaron a mejorar su manera de relacionarse con nosotros, hasta que finalmente, a pesar de muchos que todavía no han parado ese odio, nosotros ya los aceptamos. Y pues hicimos cosas, por ejemplo, nosotros nos repartimos los vecinos de Usaquén los nombres de cada dueño de puesto de mercado, y por familia nuestra nos íbamos, los seguíamos hasta donde vivían, qué negocios tenían, y fuimos una especie de espías de todas esas personas que llegaron, y eso nos ayudó a entender quiénes eran esas personas. Parte de esa invasión que ha tenido Usaquén, el primer comerciante de restaurante que tuvo Usaquén, digamos al estilo que hay ahora, Usaquén se volvió el segundo lugar gourmet más importante de Colombia. Un día un vecino se le ocurrió y gestionó con el Jardín Botánico talar uno de los cedros que tiene Usaquén, que tienen cerca de 200 años. Talarlo porque el árbol, todos los cedros sufren de gomosis, y la reacción del árbol es generar la goma para tratar de sacar las bacterias o las enfermedades que lo abordan. Entonces alguien le dijo a esa persona, una persona extraña a Usaquén, que ese árbol se le iba a caer encima de su negocio. Entonces, claro, nosotros estábamos ausentes de esa situación, al igual que todos, pues, y aquí a la colombiana, pues cada uno hace lo que se le da la gana porque cree que lo puede hacer o lo necesita hacer. Y entonces llegaron un día motosierras, que son famosas en este país, a talar el árbol, un lunes. Ese lunes yo estaba esperando a mi socio, un arquitecto, y teníamos que hacer una gestión en la alcaldía, y al llegar a la esquina de aquí de la Plaza Fundacional o del Parque Usaquén, a la cual lo digo con mucho cariño, vi que estaban talando ese cedro. Entonces yo busqué el jefe de la cuadrilla y le dije, hágame favor, déjeme ver la licencia que lo autoriza talar el árbol. Me dijo, no, eso está en la alcaldía. Le dije, ah, bueno.
Entonces yo me abrazo al árbol y si le van a matar el árbol, yo me muero con el árbol. Y lo abracé. Los vecinos de Usaquén, que estaban mirando aterrados lo que estaba pasando, pues les dije, vengan, si quieren, murámonos todos aquí debajo del árbol. Eso hizo suspender inmediatamente el trabajo de los operarios que estaban allá en la parte alta del árbol. Y se me fueron acercando. Un médico que murió después dijo, Gabriel, traigo la cámara. Y dije, traiga la cámara. Vino la hermana de Oriol Rangel, que vivía aquí en Usaquén. Dijo, Gabriel, traigo el violín. Le dije, tráigalo, hacemos un duelo por el árbol que están matando. Y un muchacho que había sido estudiante de la escuela, que desafortunadamente se había vuelto drogadicto, me dijo, ¿yo qué hago? Le dije, bueno, usted está encargado de cortar las cintas que han puesto por el lado del cementerio que impide que pasen los carros por acá. Yo le hago señas y usted, cuando yo le haga la seña, usted me hace caso, va y corta la cinta y va y le bota una caneca lejos de aquí. Entonces los operarios pensaron que pues yo estaba medio loco, pero cuando vieron la reacción de la comunidad, entonces ya se asustaron. Y cuando vieron que pasaron los carros, todavía ahí sí se atortolaron. Finalmente, pues, vinieron los medios de comunicación. El arquitecto amigo mío se metió a ese restaurante a pedirle el teléfono prestado para avisar a los medios de comunicación que vinieran a ver cómo estaban haciendo un arboricidio. Y en ese restaurante lo que hicieron fue desconectar el teléfono para que él no pudiera seguir hablando. En este momento, este parque, como está, en pocos meses va a cambiar. Y ahí me da tristeza también. Yo no sé cuántos árboles irán a desaparecer. Ya hay una decisión por parte de la alcaldía mayor, del IDU, con aceptación de la alcaldía local, de inclusive de residentes del sector, porque Usaquén, como se ha convertido en un sitio turístico, a pesar de los vecinos, entonces pues le van a hacer una inversión tan alta como la que se llevaron del Ministerio de las TICs, 70 mil millones de pesos. Esa plata es la que van a enterrar aquí en Usaquén. Entonces yo, por ejemplo, en la reunión, en la última que estuve con los de la alcaldía, le dije, mire, yo pues tengo algo que decir acá porque pues soy descendiente del fundador de Usaquén. Pero cuando fui a ir, por ejemplo, tuve que ver con la remodelación de este parque y yo no sabía hasta ese momento la dimensión que tenía. El carácter tan fuerte que tenía. Por esos días alguien me compartió dos acuarelas de por allá de final de 1800 que pintó un personaje, un artista, donde pintó primero hacia el oriente y aparecen los cedros y aparece la iglesia de Usaquén cuando tenía la torre más baja. Y otra parte hacia el sur, donde aparecen las antiguas casas y parte de la alcaldía. Entonces, ver cómo se ha transformado, pues bueno, Usaquén, como en todo el territorio, y como sucede en las culturas y en los territorios, pues en la medida que van llegando los nuevos intereses, pues van transformando lo que vamos teniendo. Entonces, últimamente, pues ha llegado gente muy rica, con mucha plata, que seguramente debe ser de toda esa plata que sabemos cómo surge en Colombia, y pues han impuesto su estilo, no han hecho edificios que le aporten a la arquitectura y al urbanismo de Usaquén. Yo los llamo adefesios, no edificios, con algún dolor. Pero bueno, es la mirada de ellos, es la imposición económica que ellos logran acreditar, y pues uno termina, pues, para poder seguir existiendo, pues criticando con una manera un poco cariñosa, un poco suave, para que no lo vayan a perjudicar. Como consejero de patrimonio y coordinador de la mesa distrital de patrimonio, nosotros le presentamos una propuesta al plan de gobierno, al plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia Nayibe López Hernández, Claudia López, como la conocemos todos. En esa propuesta, que en buena parte fue aceptada y adoptada por el Consejo Distrital, la idea es que los habitantes de Bogotá, y en especial de Usaquén, nos vinculemos en todos los barrios
para identificar nuestros hitos patrimoniales. Cuando Usaquén fue anexado al Distrito Especial, o Distrito Capital, como se le conoce ahora, Usaquén tenía un poquito más de 5.000 habitantes. Ahora vivimos cerca de 500.000 de habitantes. Cada barrio que se ha ido formando tiene su propia historia. Y hay historias en esos barrios que son muy importantes. Entonces ahí podemos identificar hitos patrimoniales, materiales importantísimos. En cada barrio hay artistas, hay cantantes, hay poetas, hay escritores, hay pintores, escultores, hay personas que hacen video, que tienen medio de comunicación, que son expertos en turismo. Entonces la invitación es a todos para que de cada barrio resaltemos qué tenemos en nuestro sector. ¿Cuál es el fin? El fin es que mostremos qué tenemos en cada localidad e invitemos a nuestros vecinos de las otras localidades a que conozcan lo que tenemos aquí, sin miedo. Y ese grupo de consejeros de Patrimonio de Bogotá, en una carta que le enviamos a la Secretaria de Educación, porque hay la obligación del sistema educativo distrital de hacer pedagogía sobre el patrimonio de toda la ciudad, en todo el sistema educativo, en todos los colegios y todos los centros educativos de la ciudad, le decimos a ella que en esa tarea de identificación de los hitos patrimoniales de todas las localidades, organicemos el nuevo orgullo bogotano y nos reconozcamos como lo que somos, lo que tenemos y lo que le podemos contar a nuestros vecinos bogotanos, a nuestros vecinos de Cundinamarca, el resto de departamentos de Colombia y finalmente de todo este planeta, de este pequeño planeta azul que llamamos Tierra. La invitación es que conozcan nuestra historia de Usaquén, que es muy hermosa. Por ejemplo, donde estamos fue alguna vez hace millones de años, fue parte del mar. Y se puede ver en las piedras con las que se esculpió un teatro estilo griego en el parque de Soratama. Allá se encontraron conchas marinas y algas marinas que fueron convertidas en fósiles y que podemos ir a visitar. Entonces, ese es un punto de partida. Acá hay cosas de la historia, por ejemplo, acá podemos encontrar aves que vienen no solamente del norte del Canadá, desde la tundra canadiense o desde la Patagonia, vienen hasta la sabana de Bogotá, vienen, recorre Colombia, y yo me he encontrado en los cerros de Bogotá y en especial de Usaquén, me he encontrado con águilas, me he encontrado con, así como está, como es mi nombre indígena, con guamanes, que son los halcones. Me he encontrado con las golondrinas. Un día cuando estaba en el colegio, en el Liceo de Colombia donde yo estudié, ahí en la 129 con séptima, vi cómo las golondrinas se fueron organizando en un enjambre inmenso de aves, y esa tarde las golondrinas salieron todas hacia el norte. O, por ejemplo, unos pájaros que veíamos cuando acá muy cerca, cuando los barrios eran todavía fincas y se sembraba trigo, cebada, papa, uno encontraba unos pajaritos muy pequeños, de color amarillesco, verduzco, muy pequeños, que acá los llamábamos chisgas. Esos pájaros vuelan desde la tundra canadiense hasta la sabana de Bogotá y hasta los llanos orientales, y seguramente llegarán a otros sitios. Entonces hay cosas que son muy importantes y que tenemos que reconocer que pasan en Usaquén. Bueno, yo soy parte de varios colectivos. Soy parte del colectivo Payapar. Payapar en lengua muisca significa lo que queda de la cosecha. Soy parte del colectivo Audio Conéctate. Soy parte de la revista Usaca, revista virtual Usaca. He colaborado con la revista virtual y física Uno Más Uno Mujer. Y hace un tiempo también formé parte de otros medios que desafortunadamente ya desaparecieron. Hay una revista muy bonita que era dirigida por un artista de la localidad que se llamaba El Bufón. Y ahí estamos, ahí contamos historias y ponemos en contexto las cosas que pasan en Usaquén con situaciones que suceden
en otras localidades, en Bogotá, en Colombia y en el resto del país.